Ya, estoy aquí. Estoy aquí. Wey. Wey. ¿Cuándo qué? Cuando sea, pues si la tiempo reposa. Ah, bueno. ¿Estás seguro que no hay nadie?
Señáleme dónde marcó el perro. ¿Cómo? Señáleme dónde marcó el perro. Bueno, acá. No, no era evidente, ¿no? Pero bueno. Ahí está la marca de la nariz del perro. Y la marca de la baba del perro. ¿Sí? La focalización fue acá. Hola, ¿hay alguien con vida? Sí. ¿Sí? ¿Estás bien? Llena de baba. ¿Llena de baba? Bueno, quedé tranquila que ya en un rato viene el equipo de rescate a buscarte. ¿Sí? Bueno. Gracias. Cuelquita. Sana, ¿estás seguro? El problema más grave es ahí. El problema más grave es acá donde está, después de este techo. Sí. Que está... Está grietado. Está grietado, está bombeado ahí el coso. Pero bueno, toda esta parte de acá que se ha caído para allá. Sí. Es zona también de búsqueda. Es toda esta de búsqueda hasta el final de los escombros. Sí, que deben ser 10, 15 metros más para allá que hay. Bien. Nada más que bueno, de acá no sé si no se puede acceder de acá. No, lo que vamos a trabajar es que el perro se acerque hasta esa zona. ¿Sí? Y que se acerque por lo menos hasta esa zona para que me tome algo de olor si hay por ahí triángulos de vida que pueda ver alguien. Lo vamos a trabajar para finalizar la parte interior. Vamos a trabajar esos dos sectores, ¿sí? Y hacer llegar el perro a esa esquina y por lo menos hacer que entre hasta ese otro punto. Para Perfecto. Dejar ya delimitada esta área, porque si no es un área, un problema, porque sería descubrir un área que es muy importante, ya que si bien encontró más acá, es muy posible que haya una persona ahí cerca. Vamos. Lugares muy posibles. Bien, güey. Esta parte sería cubierta. Vamos a hacer que el perro salga por ese edificio y se vaya afuera y vamos a trabajar de abajo. Perfecto. Arriba. Voy aquí. Arriba. Gracias.
Like, sit, sit, stop. Hola, ¿hay alguien con vida? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Cómo te llamas? Bueno, cállate tranquilo, Ivana, que en un momento te van a venir a buscar los equipos de rescate, ¿sí? Dale, un abrazo.